Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video tutorial. Soy Pamela de Mi Rincón del Tejido y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer esta blusa. La hice en talla L, o sea, talla grande, para que ustedes cuando la vayan a tejer tengan en cuenta que tienen que tener la medida alrededor de su cuello y hombro. Aquí, fíjense, por aquí entra, vamos a empezar por la parte de arriba. Ya aquí están los hombros, el cuello. Entonces ustedes toman la medida del contorno y según esa medida y según el ancho de escote que ustedes deseen es cuando van a comenzar a tejer las cadenas y todo lo demás. Entonces comenzamos por la parte de arriba. Como ustedes ven, aquí tiene formadito estos cuadraditos, punto red y con puntos altos. Es bastante simple la blusa, pero queda muy bonita en la forma. En la parte de abajo también le hice estos abanicos, como ustedes ven, así que ustedes también le van a dar el largo que gusten, ya sea a la cadera o a la cintura o más cortito. Ustedes elijan, o el más larga de la cadera si que quieren. Ahí ustedes ven, ya es una blusa, como les digo, muy simple de hacer y rápida. Yo la tejí en algodón semi grueso, así que con mayor razón quedó un poco, la hice más rápido. Espero que les guste esta blusa, elijan el color que ustedes deseen, la pueden hacer hasta en dos colores. Y vamos entonces ahora a comenzar a tejer. Antes de ir al paso a paso, no se olviden de suscribirse al canal. Ustedes pueden compartir este video con sus amigas. También en mi canal encuentran todos los videos que ustedes quieran y está disponible para todos. Ah, y otra cosa, me encuentran en las redes sociales, Instagram y en Facebook. Un abrazo muy grande a todas y vamos a ir al paso a paso de este nuevo video tutorial. Para esta prenda yo voy a usar hilo de algodón, es un hilo que está recomendado para un gancho 4.5 y 4, pero yo voy a usar un gancho del 4 milímetros y también voy a utilizar un gancho 3.0 milímetros. ¿Por qué más delgado? Porque para la parte de la cintura voy a usar un gancho más delgadito para que no me quede tan abierto. También tengan tijeras, marcadores. Si no tienen este tipo de marcadores, ustedes pueden usar pedazos de hilo, ¿no es cierto? Lo cortan y lo pueden usar como marcador. ¿Ya? Y una cinta métrica, que es súper importante, tengan a mano también las medidas de para la blusa que van a tejer. Las medidas que tienen que tener son el contorno del cuello y el largo desde los hombros hasta la sisa, digamos, hasta la axila, ese largo que hay ahí, y también desde los hombros hasta la cadera o hasta la cintura, donde quieran el largo darle a la blusa. Voy a comenzar tejiendo 100 cadenas. Recuerden que vamos a hacer un canesú cuadrado, entonces ustedes midan el contorno de su escote, ya más o menos desde el cuello al hombro, pueden ser 4 centímetros, yo tengo un dibujo acá, aquí se los voy a mostrar, ahí, entonces este es el cuello y los hombros, entonces ustedes midan qué ancho quieren de escote, o muy ancho o no tanto, entonces según esa medida es que ustedes van a tejer las cadenas. La cantidad de cadenas que ustedes tejan yo no se las puedo dar porque cada una tiene un material distinto, cada una mide diferente, pero sí les puedo decir que el escote aquí ustedes midan y también que no, la parte de la cabeza de arriba, como yo lo voy a hacer cerrado, sin botones, entonces tiene que pasar de forma holgada hacia abajo la prenda. ¿Ya? Bueno. Con este material que estoy usando yo, que es semi grueso, un gancho número 4, voy a tejer 100 cadenas. Ahora voy a unirlas, estas cadenas las voy a unir, porque como les digo, no voy a usar botones, entonces uno la primera cadena con la última y lo hacemos con un punto deslizado, ahí
y ahí. Entonces ahí está la parte de arriba. ¿Cuánto mide? Lo voy a dar enseguida en centímetros. Esto mide 34 centímetros, ya casi 34, así que 34 por 2, porque está doblado, o sea 34 y 34. Ya, entonces, bueno, 68. Entonces, vamos a comenzar tejiendo 1, 2 y 3 cadenas y siguiente cadena vuelvo a tejer un punto alto. Ya, ahí tengo 2 puntos altos. Vamos a tejer 12 puntos altos. Si ustedes lo quieren hacer con botones, entonces no hagan este paso, simplemente lo dejan abierto y tejen los puntos altos hasta llegar a la sisa, hasta la esquina. Bueno, yo voy a poner aquí 12 puntos, ustedes si quieren hacen los 12 puntos sin cerrar y estoy enseguida con ustedes. No tejan muy apretado, traten de hacerlo suelto su tejido, porque como es una blusa, entonces la idea es que quede una prenda flojita, suelta, no apretado. Bueno, tejo los 12 puntos y estoy enseguida con ustedes. Tejí los 12 puntos y en la cadena siguiente voy a tejer 2 puntos altos. 1 y ahí mismo 2. Tejo 2 cadenas de separación y en la cadena siguiente tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora en cadena siguiente tejo los siguientes puntos altos, que en total voy a tejer 23. Tejí los 23 puntos altos y ahora vuelvo a repetir los mismos puntos de la esquina. Entonces la siguiente cadena tejo 2 puntos altos juntos, 2 cadenas y en la siguiente cadena tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Y nuevamente vuelvo a repetir en la cadena siguiente los 23 puntos. Entonces se repite los 4 lados iguales, a excepción de acá donde comenzamos, que yo comencé con 12 puntos y tengo que terminar con los puntos restantes, que son 12 y 11 puntos, porque son 23, y luego 23, 23, 23, y acá terminamos con lo que falta. Así vamos a formar este cuadradito. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Tejí la primera hilera. Ahí ustedes ven y va quedando así, ¿ven? El canesú. Entonces, acá en papel, yo les voy a mostrar, ahí está el dibujo, tejimos recién los 4 lados. Cada lado tiene 23 cadenas, o sea, o 23 puntos altos. 23, 23, 23, 23. Y en las esquinas, para formar estas esquinas, estamos agregando 2 puntos más. 2, 4, 6, 8. En total, 23 por 4, 92 cadenas tejimos, más 8 cadenas, 100. Entonces ahí completamos todo el tejido. Entonces ya tengo acá la primera hilera. Ahora ya deslizado en la tercera cadena, vamos a subir con 4 cadenas que corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltar un punto, al siguiente tejemos punto alto. Cadena, saltamos un punto, al siguiente punto alto.
y así vamos a formar estos cuadraditos hasta llegar acá. Tejí el último punto alto aquí en este abanico que se forma. Y ahora voy a tejer una cadena de separación y dentro del espacio voy a tejer un punto alto, dos cadenas, un punto alto, cadena y vuelvo a tejer en el punto siguiente, tejo un punto alto. Al tejer de esta manera también estamos haciendo este aumento para que se formen mejor las esquinas. Entonces tejo una cadena, salto un punto al siguiente punto alto y así vamos a completar toda la vuelta haciendo un punto alto y una cadena. Voy a volver a repetir nuevamente la misma esquina que hice acá, la voy a repetir acá. Entonces, aquí ya tejí una cadena, salto un punto, al siguiente tejo un punto alto. Cadena, dentro del espacio tejo un punto alto, dos cadenas, ahí mismo un punto alto, cadena y aquí en el punto siguiente tejo un punto alto, ahí ven, cadena, salto un punto al siguiente punto alto. Finalicé la segunda hilera y ahora vamos a tejer la siguiente con puntos altos, igual que la primera hilera. Entonces comienzo con las tres cadenas, 1, 2 y 3, y donde está el cuadrito tejo un punto alto. Sobre el punto alto, un punto alto. Y así vamos a ir punto a punto hasta llegar a la sisa. Aquí continúo con ustedes. Llegué aquí al punto donde se forma esta V, que es la sisa. Bueno, ahí ya hice el punto alto sobre el punto alto y ahora dentro del espacio donde están las dos cadenas voy a tejer, voy a repetir lo mismo que hice aquí en la primera hilera. Entonces dentro del espacio voy a tejer dos puntos altos, ahí tengo dos cadenas y dos puntos altos, 1 y 2, y en todas las hileras hasta completar el largo total de la sisa vamos a ir tejiendo igual, vamos a repetir esta hilera y vamos a repetir esta hilera en todas. Ahora vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto, en la cadena de separación un punto alto y así entonces vamos a completar esta hilera. Para la siguiente se vuelve a repetir, lo voy a tejer con ustedes y ya para las subsiguientes ustedes continúan por el largo que deseen. Las veo a continuación. Comencé tejiendo la hilera cuarta, ven, aquí ya comencé, hice una esquina, la siguiente y ahora voy a tejer la siguiente con ustedes. Acá hice un punto alto, entonces ahora cadena, salto un punto, al siguiente tejo punto alto, cadena,
en el espacio voy a tejer un punto alto, dos cadenas, un punto alto, cadena, en el punto siguiente tejo punto alto, cadena, salto un punto, al siguiente punto alto, y estamos repitiendo lo mismo que hicimos en la hilera 2. Entonces, como ustedes ven, se va repitiendo todas las hileras iguales. La hilera 5 toca trabajar con puntos altos. La hilera 6 toca trabajar con los cuadraditos. En la hilera 7, 8 y 9 voy a trabajar con puntos altos, solo con puntos altos. De todas maneras, yo me voy a probar porque el frente del busto lo quiero cerrado. Entonces voy a trabajar tres hileras solamente con puntos altos. Si veo que quiero continuar, voy a agregarle una hilera más con puntos altos y luego ya voy a ir tejiendo las demás hileras con los cuadraditos y los puntos altos. Tenemos que completar un total desde aquí hasta el cierre de donde va la axila, 20 centímetros. Entonces ustedes vayan midiendo cuánto les da 20 centímetros, cuántas hileras. Eso lo tienen que ustedes medir. Cada hilera mide un tanto, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, mi hilera mide un centímetro y medio. ¿Se fijan? Un centímetro y medio cada hilera. Bueno, ustedes hagan lo mismo. Voy a estar de vuelta ya para unir la sisa. He tejido dos vueltas con puntos altos. Les había dicho anteriormente que iba a tejer tres, pero midiendo ya desde aquí, desde acá hasta acá, son los 20 centímetros. ¿Ya? Hasta ahí. En realidad son 19 centímetros porque la hilera que vamos a hacer a continuación para unir la manga, ya formamos con esa hilera los 20 centímetros. Entonces yo les voy a mostrar aquí, ahí. Tengo 19 centímetros, ¿ven? Ahí, casi 20. Entonces necesito yo 20 para poder cerrar la manga, es el tamaño de la sisa. Entonces aquí voy a tejer los puntos altos hasta llegar acá. Siempre comienzo con tres cadenas y los puntos altos uno a uno hasta llegar aquí al abanico. Tejí los puntos altos y aquí en esta parte del medio voy a tejer un punto alto. Un punto alto que vamos ahora a separar la sisa, o sea, vamos a unir la parte aquí de la sisa para formar la manga. Entonces, antes de continuar, si ustedes están haciendo la misma talla o talla diferente, tienen que tener en cuenta que los puntos que vamos a hacer a continuación, la parte de abajo, es múltiplo de 10. Así que contando desde este punto que tejí aquí en esta parte, hasta llegar acá, hasta el otro punto de aquí, tengo 57 puntos, más 57 puntos de la parte de atrás, eso me da un total de 114 puntos. Pero quiero completar 130 puntos, ya, porque quiero, esta parte la quiero dejar un poquito amplia, entonces voy a tejer 8 cadenas. 8 cadenas acá y 8 cadenas acá, y así me va a dar un total de 130 puntos. Bueno, eso es, yo les digo, para que ustedes sepan, múltiplo de 10, ya. Entonces ustedes cuenten cuántos puntos tienen aquí, si le van a hacer cadenas de separación, que les dé una cantidad de 10 en 10. Bueno, aquí entonces hago 8 cadenas, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas. Entonces acá doy la vuelta, giro y voy a tejer por el lado del derecho haciendo el punto alto. Les vuelvo a repetir lo mismo. Si ustedes piensan que queda muy grande para ustedes esta boca manga y lo quieren hacer más pequeño, háganle menos cadenas. No le hagan tantas cadenas, pero tengan en cuenta que el punto va de 10 en 10. Bueno, sigo tejiendo ahora los otros puntos altos hasta llegar a la otra sisa. Tenemos que seguir tejiendo todos los puntos altos, llegar acá, aquí tejemos un punto alto, vuelvo a tejer 8 cadenas, lo vuelvo a unir con la parte del derecho así, un punto alto, continúo tejiendo los puntos altos hasta llegar aquí donde voy a continuar y voy a cerrar la vuelta. ¿Ya? Eso. Entonces, sigamos tejiendo y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. He finalizado los 130 puntos, todo contando con las 8 cadenas en ambos lados, 57 puntos altos acá, lo mismo aquí, 57 más 16 puntos, 130. Ahora voy a seguir tejiendo por 4 hileras más con este punto alto. En la quinta hilera estoy de vuelta con ustedes, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, 4 hileras. Estoy de vuelta en la quinta. He tejido las 4 hileras con los puntos altos. Ahora yo voy a aumentar 10 puntos porque esta parte ya va a comenzar el busto. Estoy casi por encima del busto, entonces quiero aumentar para que no quede tan apretado y tan ceñido. A mí no me gustan las blusas apretadas, así que lo voy a hacer algo suelto. Y para eso voy a aumentar. En esta parte de las 4 hileras queda bien. Pero si a ustedes les gusta que les quede ceñido, que les quede ajustadito a su cuerpo, entonces no le hagan aumento. De todas maneras, ustedes tienen que probarse. Siempre tienen que probarse porque todas tenemos tallas diferentes. Por lo tanto, este es el momento que ustedes se lo prueben. Vean cómo les queda. Si les queda bien, lo dejan así y siguen tejiendo tal cual. Yo ahora, como les digo, voy a aumentar los puntos. Yo tengo aquí en total 130 puntos y estos 130 puntos que tengo acá, aquí tengo la calculadora, aquí tengo 130 puntos, entonces estos 130 puntos los divido en 10 porque voy a aumentar 10, entonces divido por 10 y me da 13. Cada 13 puntos tengo que hacer un aumento, de eso se trata, cada 13 puntos. Vamos a hacerlo ahora. Comienzo tejiendo las 3 cadenas, el punto alto, y aquí mismo voy a tejer un segundo punto alto y ya tengo aquí el primer aumento. Son 10 aumentos los que voy a hacer. Entonces cuento a partir del siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Y aquí, en este punto 13, dejo un segundo punto alto. Y así ya tengo dos aumentos. Y así lo vamos a hacer, en mi caso. ¿Ya? Recuerden, si ustedes no lo quieren hacer grande, lo quieren hacer ceñido al cuerpo, no le hagan aumentos. Pruébenselo. Nos vemos a continuación para la siguiente hilera. Tejí aquí el punto 12, aquí está el punto 13, que es el mismo punto que comenzamos. Y cierro con el punto deslizado. Entonces, así ya va esta parte donde hice los aumentos. Ya llevo a partir de la sisa 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y contando también desde aquí, desde arriba, desde el cuello, ya cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hileras. Voy a tejer ahora 3 hileras más, sin aumento, sino que directo, recto. Y luego ya voy a comenzar a tejer el punto fantasía. Entonces, sigo ahora tejiendo y estoy de vuelta con ustedes. Completé las 3 hileras y aquí en esta parte ya me llega a mí bajo el busto. Entonces, si ustedes midan, si es que les llega debajo del busto o les llega más abajo, como quieran. En centímetros yo tengo acá 32 centímetros, ¿ya? 32, ahí está marcando el 32. Entonces les decía que si ustedes lo quieren más largo, tejan más hileras. O a partir de ahora ustedes pueden saltarse esta parte porque yo voy a tejer 3 hileras más. Después de tejer las 3 hileras más, voy a comenzar a tejer el punto fantasía que va a ir en la parte de abajo. Como a mí me llega justo debajo del busto, lo quiero más largo, así que voy a aumentar más hileras. Pero quise detenerme aquí para decirles en centímetros cuánto es lo que llevo. Y ustedes también miran, se las veo a continuación al terminar las 3 hileras siguientes. He finalizado el total de las vueltas desde aquí, desde la sisa hasta acá. Y ahora voy a comenzar con la parte, el punto fantasía. Recuerden que ustedes le daban el largo que querían en esta parte de más arriba, a la altura del busto y más abajo. A la altura de las costillas, por decir así. Y ahora voy a comenzar el punto fantasía. Lo voy a tejer con un gancho 3.5 milímetros. No voy a usar el gancho 3.0 porque queda muy cerrado, así que voy a usar 3.5. Comienzo tejiendo 3 cadenas, un punto alto. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto alto. Entonces la secuencia va a ser 3 puntos. Ahora voy a contar 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto alto voy a tejer puntos altos. Y cuento 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Nuevamente cuento 1, 2, 3 y 4 y en el cuarto punto tejo, repito ahora los 3 puntos altos. Tengo 2,
y 3. Y nuevamente cuento 1, 2, 3 y 4. Y repito los puntos altos, que son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a continuar con la secuencia en toda la vuelta. Finalicé la hilera. Vamos a tejer la segunda hilera. Entonces, esta primera hilera que tejí del punto fantasía y la segunda se van a ir repitiendo hasta que ustedes decidan qué tamaño le van a dar. Qué largo. Bueno, vamos a subir con una cadena y en el siguiente punto alto tejemos un medio punto. La cadena va a corresponder a un medio punto. Sigo tejiendo un medio punto y ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a contar ahora en el abanico 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto tejo un medio punto. Y en el punto siguiente, ahora tejo 2 cadenas. 1, 2, punto siguiente, medio punto. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a repetir. Tengo 3 puntos altos en cada uno. Voy a tejer un medio punto. 1, 2 y 3. Tejo 1, 2 y 3 cadenas y cuento 1, 2, 3 y 4. Cuarto punto, medio punto, y en el siguiente medio punto. Entonces en el punto 4 y en el punto 5 tejemos 2 medio puntos, pero separado con 2 cadenas. Que no se olviden las 2 cadenas. 1, 2, 3 cadenas de separación y tejo los medio puntos sobre los puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4, medio punto, 1 y 2 cadenas y el siguiente medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y en los puntos altos, medios puntos. Y así vamos a ir tejiendo toda la segunda hilera. Voy a finalizar la segunda vuelta aquí con, hicimos medios puntos y las 3 cadenas de separación. Acá al inicio comencé con una cadena. En esa cadena voy a finalizar, o sea, voy a cerrar la vuelta con el punto deslizado y ya queda así, ¿ven? Esta parte. Entonces ahora la siguiente vuelta volvemos a repetir lo mismo con los puntos altos. Tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente punto tejo segundo punto alto, luego 3 puntos altos y así se repite entonces lo mismo. Y así se va repitiendo y ustedes le van a dar el largo que deseen. Pueden terminar con los abanicos, como pueden terminar la última hilera con los medios puntos y las cadenas de separación. Ustedes deciden, ¿ya? Voy a seguir tejiendo. Recuerden que luego de hacer los 3 puntos, hay que tejer aquí, en este espacio donde están las 2 cadenas, los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? 8 puntos altos y nuevamente aquí los 3 puntos altos. Entonces, como les digo, ustedes le van a dar el largo que deseen.
Más o menos, yo les voy a indicar que más o menos a la altura de la cintura, en mi caso de mi cintura, voy a cambiar al gancho y voy a utilizar el gancho número 4 porque quiero que abra un poquito en la parte de la cintura, que no quede tan recto, sino que abra un poco, solo un poco. Por eso cambio del 3,5 al número 4. Pero si ustedes deciden que lo quieren recto, no quieren abertura, nada, entonces siguen tejiendo con el mismo gancho. Ese es un tip que les doy porque como este apuntado es múltiplo de 10 y si ustedes disminuyen no les va a quedar bien. Entonces mejor cambiar de número de gancho. Las veo al final de la prenda, de la parte de abajo del cuerpo. Bueno, amigas, he finalizado la blusa. Aquí está la parte de abajo ya terminada. Ahí ustedes recuerden que tienen que darle el largo que gusten. Y ya también los hilos escondidos. Ahí está, ven, esta es la parte de atrás porque aquí está la unión de todas las hileras. Queda súper bien. Espero que a ustedes también les haya gustado este trabajo. No se olviden, si ustedes quieren, pueden compartir sus fotos a través de mis redes sociales, en Instagram o también en Facebook. Muchas gracias a todas las que me acompañaron. Un beso muy grande y nos veremos para un próximo video tutorial. Hasta pronto.